Ediciones es una realización de El Tablero Producciones. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Cuando la percepción y la realidad no concuerdan, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. Muy buenas tardes, 15 horas 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados la temperatura en la ciudad, un martes de mucho sol después de un lunes de mucha tormenta. Arrancamos con esto que es Precisiones, este programa que va todos los martes de 15 a 16 por esto que es Ecomedios AM1220. Siempre con la compañía de Pilar Wolfert en la producción periodística y de Javier Martínez en la operación técnica. Mi nombre es Fernando Alonso y espero acompañarlos por casi estos próximos 60 minutos. Un martes donde probablemente la atención política, económica, esté algo dispersa entre las intenciones del gobierno de impulsar una reforma previsional, el anuncio del aumento a los jubilados con esta fórmula mixta que significó una mejora para quienes están en el piso y poco para el resto, un poco menos para el resto. Por un lado, la discusión de si Argentina, de la mano del gobierno de Alberto Fernández, tiene o no un plan económico en marcha, y la probablemente aprovechamiento de esta etapa de consolidación del gobierno, el aprovechamiento que está haciendo la oposición, que logra por ahora aceptar varios golpes, aunque todavía no ha significado en lo concreto trabas infranqueables. Probablemente lo más complicado que tiene hoy el gobierno negociado con la oposición es la designación de Esteban Rafecas como procurador general, algo que está increíblemente bloqueado por el radicalismo en el Senado, un radicalismo que cada vez se va consolidando más con su ala de derecha, tomando probablemente más protagonismo dentro de la fórmula o del frente de Juntos por el Cambio, pero haciéndolo corriendo hacia la derecha en lugar de desafiar a sus socios a una visión más afín a lo que fue su historia política, ideológica y su gestión de gobierno. Pero bueno, en ese contexto se está llevando adelante este tercer mes que arrancó de gestión de Alberto Fernández, con la falta todavía de definición de lo que parece ser el tema central de la gestión de este gobierno, que es la renegociación de la deuda externa. Hasta que esto no esté culminado, es muy difícil ver la orientación global del gobierno. Es cierto que hay una serie de medidas que uno las puede ir juntando en fotos secuenciales que van dando forma a una película. Uno sabe que una película no es otra cosa que una sucesión de fotogramas. Bueno, cuando uno ve cada uno de esos fotogramas en forma individual, parece no haber un principio y un fin, y parece no haber una coherencia en esa foto que uno aprecia. En cambio, cuando la va juntando con en forma secuencial, va encontrando algunos lineamientos que deberían ser los que se toman en cuenta para analizar la política y la economía de Alberto Fernández. Y digo esto porque
desde aquellos viejos planes económicos que presentaba Domingo Cavallo con mucha pompa en el Palacio de Hacienda, fue variando la forma de hacer economía en el país. Uno recuerda a Cavallo, recuerda el breve paso de López Murphy anunciando un plan económico que duró 30 días, o una semana, porque a la semana renunció. Recuerdo más para atrás los planes económicos de Surruil, de Grispun, de la época de incluso de la primera etapa de Carlos Menem con Born y con Roy anunciando siempre paquetes económicos globales. Esa lógica la rompió Néstor Kirchner cuando llegó a la presidencia con primero la rompió Roberto Labaña ya con la presidencia de Eduardo Duhalde, pero después se consolidó durante la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Dejaron de haber anuncios de megaplanes económicos para pasar a ver una gestión de un día a día. Y cuando uno ve esas gestiones, siempre hay que estar prestándole atención a cada una de las fotos para ir construyendo la película. Antes venían algunos ministros y nos querían contar la película entera. Bueno, ahora cambió eso. Probablemente hubo un paréntesis durante el gobierno de Macri porque hubo algunos intentos de explicar el plan económico que llevaban adelante, especialmente con Nicolás Duhovne en el Palacio de Hacienda, pero de nuevo estamos en un gobierno donde no te cuenta cuál es el plan económico, te dice cuál es su proyecto político y a partir de ahí va tomando medidas que intentan darle forma. Por eso probablemente sea tan vulnerable hoy a las críticas la gestión de Alberto Fernández, porque uno va criticando foto a foto y no puede evita hablar de la película. Y quienes creemos que los proyectos se construyen paso a paso, intentamos darle o prestarle más atención a esa sucesión de fotos. Y cuando uno lo ve así, sabe que o le encuentra alguna lógica, por ejemplo, a lo que se hizo con los jubilados. Sabe que el sistema fiscal argentino estaba en crisis por medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri, como cambiar esa fórmula de actualización de los saberes previsionales que tan exitoso había sido durante la gestión de Cristina Fernández. Una fórmula que cuando el país crecía y la recaudación lo permitía, compartía con los jubilados. Y que cuando el país entraba en alguna recesión y los recursos fiscales caían, era contractivo, o por lo menos no era expansivo y mantenía el poder de compra, pero evitando generar mayor presión sobre las cuentas fiscales. Había sido una fórmula que había dado mucho éxito y el gobierno de Mauricio Macri la cambió por esta que intentaba darle 70% de la inflación pasada más un 30% de los aumentos salariales al sector formal de la economía pasado. Sobre la base de esa ecuación construía el índice de actualización previsional. En una de las tantas medidas que habían implicado una indexación permanente de la economía, Macri había roto con alguna de las tradiciones que tenía Argentina, alguna de las políticas de Estado que tenía Argentina desde la convertibilidad. Probablemente lo más exitoso que tuvo la convertibilidad fue romper con los contratos indexados de la economía. Bueno, con Macri volvieron todos esos contratos indexados. El más común es el de UVA, el de los créditos hipotecarios, pero hubo ajuste por inflación de los salarios, es una indexación de la economía, hubo créditos prendarios para compra de autos indexados por inflación, hubo una pérdida del poder simbólico de la moneda con la decisión de sacarle próceres y ponerle animales en los billetes. La inflación fue parte del modelo de Macri,
Por eso ahora romper esa inercia inflacionaria que trae la economía todo necesita de una serie de medidas. Y mientras se rompe, se van gestando o se van llevando adelante políticas que a veces no dejan, por supuesto, contento a todos. Quienes hoy tenían una jubilación de 20.000 pesos para arriba, seguramente decía, yo con la fórmula de Macri ganaba más. Bueno, ahora va a tener que sacar las cuentas desde el 1 de enero de 2020, cómo le va con este gobierno, si finalmente recupera poder a lo largo de este año o pierde, y si ese poder que va recuperando va a ir también compensando todo lo que le había quitado el gobierno de Macri. Probablemente no sea tan rápido como todos quisiéramos, pero probablemente, o da la sensación de que va a ser consistente. Porque además de subir las jubilaciones mínimas, hay una serie de políticas de salario diferido, como se conoce, que mejoran el nivel de ingresos de los jubilados y de un conjunto muy grande de la sociedad, vía otros instrumentos. Por ejemplo, la devolución hasta 700 pesos a los que compren alimentos con la tarjeta de débito de las jubilaciones con la que cobran las jubilaciones o los planes sociales. Una política que ayuda a blanquear la economía y que pone un 7% más de aumento salarial en el bolsillo de los jubilados. La decisión de dar medicamentos gratis, otra política que no está hecha la cuenta, pero seguramente va a implicar entre un 5 y un 10% más de aumento sobre el salario mínimo. Y cuando uno ve eso, lo suma al congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, lo suma al congelamiento de los combustibles, lo suma a un plan de precios cuidados bien armado con una canasta que es la que consumen los argentinos, o sea que el poder de compra va mejorando. No tan rápido como a todos les gustaría, seguramente, pero sí como parte de la película. Cada foto en forma individual no permiten probablemente apreciar esto que es una película. Y en esa película hay capítulos que son los más complejos, o son los más las tramas más complejas, que uno no sabe cómo se va a cuál va a ser el desenlace. Entre ellos, por supuesto, la renegociación de la deuda pública argentina, la renegociación de la deuda con los bonistas, con el Fondo Monetario Internacional. Esta semana termina la visita, se supone que entre mañana y pasado termina la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional. Tenía previsto estar desde el 12 de febrero hasta el 19, que es mañana. A partir de ahí tienen que presentar un informe final donde tienen que evaluar si la deuda argentina es o no es sostenible, si Argentina tiene que hacer o no una reestructuración. Hoy se conoció una columna de opinión de la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, donde reconoce que el fondo tiene que cambiar sus planes económicos y empezar a considerar las particularidades de cada país y dejar de tener una receta única que intenta aplicar por igual a todas las economías. Y entre las evaluaciones que hace, dice, bueno, tenemos que ver si siempre es bueno subir la tasa de interés, tenemos que ver si siempre es bueno liberar el tipo de cambio, tenemos que ver si siempre es bueno hacer ajustes fiscales, tenemos que ver si siempre es bueno equilibrar el ingreso y salida de divisas tan rápido. Si uno lo mira y dice, acá se equivocaron, en este punto fracasaron en Argentina, en este punto fracasaron en Argentina, en este punto fracasaron en Argentina, sea la conclusión de que todo lo que pone sobre la mesa Georgieva para discutir son todos los fracasos que tuvo el FMI en su negociación con el gobierno de Mauricio Macri. No hay que culpar solo al FMI, siempre lo dijimos. Macri estaba a la derecha del FMI en ese plan económico. Macri era probablemente tenía ideas económicas
todavía más neoliberales que las que impedía el FMI, por eso fueron tan rápidos los acuerdos y por eso nunca el gobierno cuestionaba lo que el FMI le pedía. Pero sin duda en la génesis de la crisis argentina están esas recomendaciones de políticas que hace el Fondo Monetario. Así que no está todavía el desenlace de esta película. No sabemos, por lo menos en el capítulo de la deuda, cómo va a ser, si Argentina logrará una renegociación con los fondos que son los tenedores de la deuda, si no los logrará ir a un default para negociar por las malas, si habrá acuerdo o no. Es una negociación que está abierta. Y mañana o en el transcurso de esta semana conoceremos algunos episodios más, como qué opina ahora el FMI en concreto de lo que hizo en Argentina. Ya sabemos que su directora gerente cree que todo lo que hizo el FMI está mal, en forma genérica, sin individualizar un país. Ahora esperemos el informe que habla en concreto de Argentina, si ayuda o no a los planes de renegociar y si esa ayuda termina siendo positiva para el gobierno. Llevamos apenas 2 meses y días de la gestión de Alberto Fernández. Hemos visto muchas fotos aisladas de lo que se está planteando y de lo que se pone sobre la mesa. Es necesario empezar con esas fotos a ver la película que se está desarrollando, porque si no, vamos a cometer el error de criticar cada una de esas fotos porque particularmente esa escena no nos gustó, sin poder terminar de comprender que el desarrollo de la película probablemente nos entusiasme. Precisiones. El programa para estar informado presenta a sus anunciantes. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. Ahorré en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte bancociudad.com.ar conforme res 915/2017 TNATA y CFT incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funciones, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Auspicia este segmento Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 165 años de trayectoria junto al agro. ¿Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas, 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda, spa, 2 amplios balnearios en la playa con acceso. Exclusivo, salón comedor, 2 restaurantes y 1/3 frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras 2 descubiertas. Espacios para niños, cine, teatro para 300 personas. 2 megasalones de usos múltiples para más de 600 personas. 4 office, anfiteatro, varios quinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, Club Vacacional y Spa. Demasiados atributos para un solo aviso. En Action Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso expandimos nuestra refinería para seguir creciendo. En Campana estamos invirtiendo en el mayor proyecto de refinación en Argentina de los últimos 30 años, con el objetivo de producir más y mejores combustibles. Action Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos.
15:24 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con casi 25 grados de temperatura en esta tarde a pleno sol, haciendo precisiones este programa que va todos los martes de 15 a 16 por esto que es Ecomedios AM 1220. Y lo tenemos en línea y agradecemos que nos haya esperado Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Carlos, buenas tardes. Fernando Alonso, programa Precisiones, te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Y recién en lo que es el editorial de este programa planteamos que vemos una serie de fotos de lo que es la gestión del gobierno y nos estamos perdiendo un poco la película, que probablemente esas fotos, algunas no nos guste, reflejan escenas que no nos terminan de convencer, pero cuando uno intenta ver la película parece comprender un poquito mejor hacia dónde va la gestión de Alberto Fernández. ¿Te parece que ha tenido un arranque positivo este gobierno que cumplió 2 meses hace apenas unos días? A ver, yo vengo diciendo todos estos días, cada vez que tengo oportunidad, que o exageramos en la caracterización del país resultante de los 4 años de macrismo, o estamos creyendo que puede haber milagros para que en 2 meses aquella situación catastrófica que describíamos, de un país hiperendeudado, con un producto bruto que se achicó, con 25.000 o 27.000 pymes que cerraron, con todos los la destrucción de los aparatos, los institutos de ciencia y tecnología, de los sistemas de salud y de educación, que la lista es interminable, el simple hecho de que cambió el gobierno produzca el milagro de que todo eso se revierta automáticamente y todo empiece a andar bien. El gobierno lo dijo con toda la claridad y fijó un plan. Y ese plan era generar medidas de alivio a los que estaban más afectados por esas políticas y, entre tanto, tratar de darle sostenibilidad a uno de los factores determinantes de la posibilidad de iniciar un camino distinto, que es salir de la trampa del endeudamiento al que el país fue llevado por la política implementada en el gobierno anterior. No hay ninguna posibilidad de encarar un plan real, serio, de crecimiento, de desarrollo, si antes no tenés encauzada la negociación de la deuda en todos sus tramos, porque la deuda con el fondo es una negociación, la deuda con los acreedores bajo ley extranjera es otra negociación, la deuda bajo legislación local es otra legislación, las deudas emitidas en dólares tienen una característica, las deudas en pesos tienen otra característica, es decir, todo eso es un paquete enorme que hay que encararlo como se lo está haciendo con cada uno de los tramos y entendiendo que es una negociación por plata, y por lo tanto los que están del otro lado, no es que uno va y les pide y ya está y se arregló y ceden. Es una dura negociación, como dijo alguna vez el presidente, jugando al póker y no con chicos, es decir, jugando al póker por plata. Y ese póker, como se defina, va a marcar las posibilidades que tiene la Argentina de efectivamente llevar adelante un programa de recuperación del nivel adquisitivo de la población, de mayor generación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Mientras tanto, todas las medidas que tomó van en la dirección de lo que se había dicho, generar alivio. Haber congelado por 180 días las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles, sin duda genera un alivio importantísimo. Haber reinstalado precios cuidados va en la misma dirección. Los bonos que se dieron para las jubilaciones y para las asignaciones universales traen alivio en esa dirección. La moratoria para las pymes trae alivio para las pymes. Las bajas de las tasas de interés va a traer alivio para las pymes y también para las familias, para las personas fuertemente endeudadas. Ninguna de esas cosas alcanza, pero todas van en la dirección que tienen que ir. No sé si tuviste oportunidad de leer hoy las declaraciones de Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con la crítica que hizo a las políticas o a los modelos del Fondo Monetario que se aplican en los países. Sí, pero a ver,
Yo te voy a decir una cosa, para también que quede claro, creo que a vos lo tenés recontra claro, porque además me lo escuchaste decir infinidad de veces. Pero yo tengo acá delante mío una nota firmada por mí, que fue publicada en el diario Ámbito Financiero el 16 de mayo de 2019. Es decir, que no tiene que ver con lo que dijo uno ni con lo que dijo otro. Esta es mi opinión, el 16 de mayo del año pasado. Un párrafo de esa nota. Donde primero hago toda la explicación de todo el proceso de endeudamiento y digo, en cuanto a la hipoteca que se deja, juntando los desembolsos 2018 y 2019, se llega al 90% del total de la ayuda, entre comillas, otorgada. Significa que el próximo gobierno, más allá del signo que tenga, casi no recibirá nada, no obstante deberá pagar entre 2022 y 2023 cerca de 43 mil millones, algo más del 10% del PBI en dólares en todo un año. Estas cifras dan una pauta de cómo se logró agravar la solvencia externa con la vuelta al Fondo Monetario. Por presión del gobierno de Donald Trump, la autorización del fondo para intervenir con los recursos prestados para estabilizar el tipo de cambio da vía libre para facilitar la fuga de capitales, lo cual impacta en los dólares disponibles para pagar la deuda en los próximos años. Va contra el propio estatuto del organismo, que no permite utilizar los fondos para financiar la salida de capitales. Y hay algo que mucho no se conoce. En ciertos casos, y la situación actual de Argentina encaja perfectamente, el convenio constitutivo permite, según su artículo sexto, el uso de herramientas de control de capitales, aunque el gobierno no está dispuesto a aplicarlas, aún a riesgo de seguir hipotecando al país. Queda claro que alternativas siempre existen. Esto, insisto, lo escribí hace casi un año. Sí, uno evalúa que, además de las incorrectas o erróneas políticas del fondo, tuvimos un gobierno que estuvo a la derecha del fondo y que sobreactuó todo eso, ¿no? Porque aún dentro de ese juego que te planteaban, siempre tomó la peor decisión. Sí, a ver, y siempre se engañó a la ciudadanía, porque esto empezó con Macri diciendo que la situación internacional había hecho que se cerraran los mercados y que entonces le íbamos a pedir un crédito preventivo al fondo que no íbamos a utilizar. ¿Te acordás? Sí, señor. No íbamos a utilizar, era preventivo para tenerlo por las dudas. Bueno, mirá todo lo que luego pasó en el por las dudas donde quedó. Carlos, permíteme hacer una observación política, a ver cómo la interpretás y nos ayudás a desarmarla. Macri hizo un desastre con la economía y permanentemente tenía un apoyo como parece convenciendo de que lo peor ya estaba pasando, que estaba terminando de cruzar el río, que ya faltaba poco y parecía que un sector amplio de la sociedad tardó muchos años en darse cuenta de que no había orilla del otro lado. Ahora cambia la política y uno ve, como vos estabas describiendo, que hay medidas paliativas, que hay una intención del gobierno de recomponer el ingreso de los sectores más castigados, que hay políticas sociales que acompañan, y sin embargo la percepción es de un gobierno que no sabe a dónde te está llevando. No, ¿la percepción de quién? Bueno, la percepción que intentan instalar en este bueno, momento, pero, ¿no? Pero a ver, Fernando, mirá, el gobierno de Macri no pudo reelegir, lo cual es un fracaso terrible. Perdió en primera vuelta, lo cual es un segundo fracaso terrible. La contabilización de que hay un 40% de la ciudadanía de este país que no quería que vuelva una opción como la que ganó las elecciones, ni siquiera se puede contabilizar como de apoyo a la gestión anterior. Todos tenemos claro eso absolutamente. Pero no hay duda que hay un 40%, lo cual es bastante menos que lo que hubo en el 2017 y lo que hubo en la segunda vuelta del 2015. Y la sociedad no cambia drásticamente. Yo decía la otra vez en una reunión política, nuestro gran éxito sería que en las elecciones de medio término, ahora en el 2021, ese 40 se convierta en un 32 o en un 35, porque es así. No es que vas a lograr que las cosas sean 90 a 10 por más
que hagas lo que las mayorías requieren que se haga. Y nunca vas a dejar de encontrar gente y sectores que van a votar contra sus intereses por prejuicios, por preconceptos históricos que tienen, que yo nunca voy a votar a, qué sé yo, a un peronista, por ejemplo, cosas por el estilo. Y entonces eso genera una cierta situación. Además, está toda la acción de los grandes medios de comunicación que potencian cada una de esas expresiones como si fueran mayoritarias. Y la única cosa que hubo para medir es esta que yo te digo, y no pasó hace tanto, ¿no es cierto? Pasó en octubre del año pasado, y allí yo diría el 60% de los argentinos dijo que estaba en contra de la gestión que estaba gobernando el país los últimos 4 años. Esa es la realidad. Pero hay un 40% que no quiere a este gobierno, y esa también es parte de la realidad. Esperemos que se vaya consolidando ese 60%, porque hay que hablar mucho, hay que explicar mucho y hay que gestionar. Y no subestimar lo que se tiene enfrente y el poder que tienen los que están enfrente. Eso me parece que ha sido el error, ¿no? Y puede ser parte del tema, ¿no? Por eso yo empecé diciendo, o no creemos que nuestra caracterización era verdad, o estamos demasiado ansiosos en cuanto a ver los resultados de la nueva política. Carlos Heller, te agradezco mucho esta conversación con Precisiones. Chau. Hasta luego. Fue el diputado nacional Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Si todo empieza y todo tiene un final. Precisiones. Se va, se va, se fue. Hace 35 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, estamos con 24 grados 7 décimas de temperatura en esta tarde, todavía de sol, aunque ese cielo siempre tiene alguna nube dando vuelta. Agradecemos este programa, agradece al Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, siempre pensando en tecnología, que nos acompaña. Y a la obra social OSDEPIN, la obra social de los profesionales y monotributista, que también acompaña a este programa. Vamos con algo de información institucional. Como resultado de la política de beneficios a sus asociados, Banco Credicop informa que ya otorgó más de 4.500 créditos a micro, pequeñas y medianas empresas y de las entidades de la economía social, un monto superior a 8.000 millones de pesos correspondiente a la línea especial para descuentos de cheque de pago diferido y más de 600 millones de préstamos destinados a capital de trabajo. Banco Credicop se afianza entonces como líder en la asistencia crediticia a MIPYMES y entidades de la economía social. Ahí, hablando del sistema financiero, hoy se conoció la presión que está ejerciendo el Banco Central sobre las entidades financieras para que bajen la tasa de interés que están cobrando, por ejemplo, para la financiación de los saldos impagos de las tarjetas de crédito, probablemente la forma de financiarse más directa que tienen hoy las familias. Unas tasas que los bancos de primera línea están arriba del 100% y que en algunas entidades llega hasta el 200% de interés anual, un disparate total en un contexto
de relativa estabilidad del tipo de cambio y de fundamentalmente paulatina baja de la tasa de interés de referencia que lleva adelante el Banco Central, más de 20 puntos ya bajó, está en 44% la tasa del ELIC, la que se usa de referencia. Está la tasa de los plazos fijos, acorde con eso, estaba en 30% el rendimiento, e increíblemente la tasa de los de la financiamiento con las tarjetas de crédito sigue sin ajustarse. Y esto tiene que ver con las ganancias extraordinarias del sistema financiero, porque hay que tener presente que se regula todavía con una ley que viene de la dictadura, que ha tenido muchos cambios, pero que nunca ha tenido un cambio radical que modifique la estructura del sistema. Según los bancos, las familias hoy se están financiando con el ahora 12 o el ahora 18, que son créditos en cuotas fijas gestionados por el gobierno y que ellos dicen están poniendo muchos recursos y que por eso necesitan mantener alta la tasa. Lo cierto es que el sistema financiero argentino, probablemente por estos problemas de origen, estas fallas en la estructura con la cual se armó el sistema financiero allá por la década del 70 bajo la dictadura militar, nunca ha sido un sistema pensado para alentar ni la producción, ni la inversión, ni el consumo. Siempre ha sido un sistema para la especulación financiera y ha sido el principal instrumento para la fuga de capitales del país. Esto hace que permanentemente cuando los gobiernos necesitan activar la economía choquen contra el sistema financiero. Y cuando chocan contra intereses muy, muy, muy grandes, porque detrás de los bancos están también los acreedores de Argentina y cada negociación es una negociación por el todo o nada. Y como decía recién Carlos Heller, uno tiene, parece ser, demasiada ansiedad de creer que en dos meses se pueden dejar atrás cuatro años de política neoliberal. Pero si bien es cierto que va a demandar mucho tiempo de trabajo mejorar Argentina, también es cierto que va a ser necesario en algunos momentos dar discusiones de fondo sobre la estructura de el Estado argentino. Una de ellas es la ley de entidades financieras. Con este sistema financiero es muy difícil generar un país productivo, un país inclusivo, un país donde el ahorro se canalice en la moneda local y las inversiones o los créditos tengan una tasa acorde con una rentabilidad del sistema, pero que permitan desarrollar la actividad económica. Siempre que uno va con estos planteos, desde las entidades responden con la culpa es de las malas políticas del gobierno que generan inflación, la culpa es del déficit fiscal, la culpa es de las regulaciones del sistema que encarecen todo. Lo cierto es que cuando les quitan todas regulaciones como durante cuatro años el gobierno de Mauricio Macri, en lugar de aprovecharlo para corregir, lo usan para maximizar rentabilidad y ayudar a quienes desde Argentina, claramente argentinos también, se dedican a fugar dólares del país. La actualidad económica, la realidad política. Precisiones. minutos y está en línea y le agradecemos habernos esperado a Hernán Lechter, director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Hernán, buenas tardes. Fernando Alonso, del programa Precisiones, te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien y gracias por atendernos. Hernán, recién hablábamos con Carlos Heller sobre la ansiedad de los argentinos que en dos meses parece que queremos cambiar cuatro años de neoliberalismo.
¿Cómo estás analizando vos estos dos meses? ¿Ves avances en la idea de llevar adelante un cambio de modelo? Sí, definitivamente. A ver, en dos aspectos, yo diría. El primero de los aspectos es claramente el diagnóstico. El diagnóstico de los principales problemas de la economía argentina, de lo que ha pasado en los últimos 4 años, del proceso histórico argentino en materia económica, poco tiene que ver con el neoliberalismo en esta etapa, me refiero. Por poner un ejemplo, este no es un gobierno que interprete que el fenómeno de la inflación está relacionado con la emisión monetaria. No niega en todo caso todas las dimensiones que puede tener la inflación, pero reconoce en la restricción externa el problema principal de lo que tiene que ver con el proceso inflacionario, entre otras cosas, y diría el proceso de la evolución económica en nuestro país, o por poner otro ejemplo, la necesidad de consolidar un modelo industrial en la Argentina. Esto puede sonar como un piso muy básico, pero a mí no me parece menor, de nuevo, en virtud del proceso de donde venimos, de los últimos 4 años, con lo cual el diagnóstico no es menor. En segundo lugar, las medidas que se han tomado a mí me parece que son correctas y que tienen la orientación correcta, desde las medidas que han intentado apuntalar el ingreso nominal, no sé, la tarjeta alimentar, el bono a los jubilados, el aumento en estos días a los jubilados también, el adelantamiento paritario, y a la vez una Secretaría de Comercio sobre todo, pero en general una política en materia de precios que también intenta recuperar el poder adquisitivo. En el medio, y esto es insoslayable a la hora del análisis, bueno, una discusión con la cuestión de la deuda que sesga de alguna manera toda esta cuestión. Me parece que en ese sentido hay cosas que hoy el gobierno no está impulsando en la práctica porque no tiene resuelto esto, que es una piedra fenomenalmente grande en el zapato del crecimiento de la economía, y que me parece que el objetivo, hablaremos más adelante si fue correcto o no, pero el objetivo es tratar de sortear esa cuestión para poder impulsar una serie de políticas de claro corte nacional popular, diría, en contraposición a la cuestión neoliberal, ¿no? Uno ve las fotos, uno ve medidas tomadas en forma individual y parece ser poco, pero cuando uno las junte y ve la película que van armando, ve una buena orientación. Pues de nuevo, diagnóstico, orientación correcta, y a mí la verdad que me parece que quizás el escenario que está viviendo la Argentina es tan magro y tan complejo y tan difícil para el común del laburante, para todos nosotros, que uno, claro, tiene muchísimas expectativas, y me parece que está el resultado electoral habla de eso, de hecho, y entonces entonces uno espera siempre mucho más. Cuando uno revisa lo que pasó en estos 2 meses, ve un paquete de medidas. Yo invito a los oyentes a hacer ese ejercicio, a fijarse todas las medidas que se tomaron, y te vas a dar cuenta que son muchas y que todas tienen la misma orientación y que son correctas. Con lo cual, me parecería injusto pensar que, digamos que falta. Sí reconozco que la necesidad que tiene la Argentina en el mediano plazo para poder encaminar toda esta berenjenal, si se quiere, de la economía argentina, está relacionado con las posibilidades de crecimiento. Y eso está íntimamente ligado al éxito en la negociación, en la renegociación de la deuda. A ver, los intereses de deuda en el presupuesto que finalmente no se votó, que había impulsado Macri, son 1,3 billones de pesos. Sí. Es decir, si vos liberás parte de ese dinero, evidentemente podés retomar la senda del crecimiento. Un liberal te diría otra cosa, pero desde mi óptica claramente es así, en la medida que, a ver, es imposible que los privados en este contexto pretendamos que inviertan. No va a pasar, ya lo vimos, no va a pasar. Bueno, tiene que ser el Estado, y para eso hay que liberar fondos, ¿no? Uno veía hoy un informe de la Unión Industrial Argentina donde decía: vamos a tardar 10 años en recuperar lo que perdimos en 4 años de Macri. Desde el mismo sector privado, ¿se tiene alguna noción de lo dañoso que fue esa la gestión que terminó, ¿no? Yo lo que veo es que en términos de diagnóstico hay mucho consenso.
Ahora, en la práctica se empieza a complicar. Pongo el ejemplo de la renegociación con los acreedores, ¿no? A ver, estamos todos de acuerdo en que la Argentina no puede atender sus acreencias tal como las tiene hoy. El argentino medio lo sabe, la política lo sabe, el que se dedica a la economía lo sabe y los acreedores lo saben. Ahora, los acreedores se ponen en pie de guerra y dan la impresión a veces que a alguno le interesa el default. Bueno, este es el escenario en el que te encontrás. Entonces, yo comparto en que efectivamente hay consenso sobre varios aspectos de lo que pasó, principalmente diría del daño que le hizo Macri a la economía argentina. Ahora, la salida es bastante más difícil. Y yendo, por ejemplo, al caso de la industria, uno escucha a muchos industriales que te plantean que la salida es que haya menos impuestos. Bueno, yo no comparto nada de eso, nada. Creo que uno de los grandes problemas hoy que estamos discutiendo jubilaciones es el de financiamiento del sistema de seguridad social, que básicamente significó eso, no generó ni más empleo ni reactivación económica. Ahora te generó un agujero fiscal que hoy lo tenés que garpar y que no sabes cómo resolverlo, ¿no? Sí, históricamente quienes han pedido bajar los impuestos lo que quieren es desarmar el Estado, ¿no? Dar más lugar a la presencia de grupos dominantes. Es que claramente, porque ese es el paso previo, ¿no? Entonces yo te desfinancio y después digo, la plata no alcanza. Entonces acto seguido digo, el Estado es muy grande. Sí. El Estado además, desde esa concepción, es todo. Son los jubilados, es el empleado público. Yo escuchaba hace unos días a una periodista diciendo, bueno, en realidad para hacer los pozos de Salta, para los huichis, podrían eliminar, o hacía el cálculo y lo comparaba con el costo de la legislatura. No sé, si quieren terminamos con el sistema democrático, sacamos la legislatura, hacemos los pozos. Me parece un sinsentido, pero ese escenario de financiamiento te lleva a esos análisis, a ese tipo de análisis, ¿no? Sí, alentados por medios en manos de grupos económicos que lo utilizan no para instalar un discurso también. Sí, yo creo que juegan intereses detrás, ¿no? Porque en definitiva los posicionamientos tienen que ver con defender determinados intereses y que han logrado instalar además que el Estado es muy grande para las cosas que a ellos no les sirven, ¿no? Digamos, entonces, no sé, los planes de empleo, eso, bueno, esos son subsidios que están mal y seguro para gente vaga, los subsidios que reciben las grandes empresas, eso nunca están en la tapa de los diarios, sí, efectivamente, ¿no? Esa es la, digamos, la distinta vara, pero que tiene que ver con esto, con intereses distintos. Ellos no reciben la transferencia de un plan social, sí reciben los subsidios, ¿no? Hernán, te agradezco mucho este contacto con Precisiones. Un abrazo grande. Fue un gusto. Fue Hernán Lechter, director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, haciendo también un análisis. Llevamos... No es broma, no pasaron 100 días de gobierno, esa famosa luna de miel que antes se le daba a las nuevas gestiones. Pasaron 70 días, 2 meses y 1 semana desde que asumió, y uno le exige unos resultados que claramente están fuera de los alcances, de las posibilidades. Si uno verdaderamente cree que Argentina había quedado en una situación de crisis extrema al término de 4 años neoliberales de Mauricio Macri. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. Ahorré en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte bancociudad.com.ar conforme RES 915/2017 TNATA y CFTV incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Auspicia este segmento Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 165 años de trayectoria junto al agro. ¿Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas, 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda, spa, dos amplios balnearios en la playa con acceso. Exclusivo, salón comedor, dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños, cine, teatro para 300 personas. 12 megasalones de usos múltiples para más de 600 personas. 4 office, anfiteatro, varios quinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, Club Vacacional y Spa. Demasiados atributos para un solo aviso. En Action Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso expandimos nuestra refinería para seguir creciendo. En Campana estamos invirtiendo en el mayor proyecto de refinación en Argentina de los últimos 30 años, con el objetivo de producir más y mejores combustibles. Action Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. ...15:55 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo precisiones, este programa que va todos los martes de 15 a 16... por estos que es Ecomedios AM 1220, la radio que se puede seguir en los canales de Facebook, de Twitter o de YouTube en barra Ecomedios 1220. Y este programa también se puede seguir por Twitter en arroba FM, Precisiones FM. Hoy se disparó un poquito el dólar, estaba arriba de los 83, el dólar con el impuesto. Había una sensación de que se está despertando la divisa, como que hay una mayor presión compradora. Todavía no está claro cuáles son los orígenes, si es por una mayor actividad comercial, si hay exportadores que no venden o importadores que están queriendo comprar divisas en el sistema formal. Pero más allá de todo, uno ve todavía cierta tranquilidad en ese frente, siempre a la espera, como describían y coincidían Carlos Helle y Hernán Lecher, ¿no? Siempre pendiente de qué pasa con la renegociación de la deuda pública argentina, la mayor de las políticas que lleva adelante hoy la administración de Alberto Fernández, y del cual va a depender buena medida de lo rápido o lento que se pueda salir de la recesión. Una recesión que hundió a la Argentina. Ustedes recién comentamos el informe de la UIA. Más de 20% cayó el PBI industrial per cápita a lo largo de esos 4 años. Más de 10 años va a tardar recuperar el nivel de empleo industrial y de producción. Uno tiene la esperanza de que todo se acelere en la medida que las condiciones internas lo vayan permitiendo, pero claramente el daño que se ha generado fue muy grande. Y en este contexto hubo un industrial, un empresario, Marco Galperín, dueño de Mercado Libre, que quedó involucrado primero por su propia actividad política. Él se expresó siempre muy cercano a la gestión de Mauricio Macri, se mostró con el expresidente, hizo campaña a su favor. Y después porque su fondo llamativamente evitó caer en el default del Estado argentino, ese default que declaró Hernán Lacunza cuando ya era ministro de Economía en el último periodo
de Mauricio Macri cuando perdió ya las elecciones y no tenía más capacidad de financiamiento. El Fondo de Inversión de Mercado Libre logró vender todos los bonos públicos que tenía justo una semana antes o en la semana previa al default. Y eso llamó la atención y está ahora bajo investigación. Bueno, en ese contexto, Marco Galperín anunció que dejaba la conducción de Mercado Libre en Argentina y que se mudaba a Uruguay, desde donde iba a dirigir la empresa regional, desatendiéndose de su país de origen y, por supuesto, la parte más grande de la empresa. La FIBO informó que hay otros 19 empresarios que llamativamente mudaron sus domicilios fiscales a Uruguay y que todos estos van a ser investigados a ver si hay alguna maniobra de ocultamiento al fisco argentino. Ojalá que se investigue, ojalá que se sepa quiénes son los que sacan ventaja, los que atentan contra el país de una u otra manera, los que se fugaron o ayudaron a fugar divisas del país y ahora bloquean políticamente o buscan bloquear políticamente este gobierno para provocar una crisis que justifique lo que ellos habían hecho antes. Esperemos el resultado de todas maneras de las investigaciones, porque no es conducta ni es práctica buena condenar antes de saber las pruebas. Así que esperemos cuál es ese informe de la FIB. Nosotros culminamos con este programa de precisiones, con Pilar Wolfes en la producción periodística, con Javier Martínez en la operación técnica. Mi nombre es Fernando Alonso y los saludo hasta el próximo martes por esto que es Ecomedios AM 1220.